montaña también se calienta, ¿ya? Y se calienta porque ya no hay acceso de esos vientos fríos hacia este punto, debido a que tenemos esta pequeña parte de la montaña protegiéndonos, ¿cierto? Entonces, este amigo, en un inicio, como les decía, era considerado como un anfiteatro o un coliseo por el español. Hay que tener en cuenta que quien escribe la historia de los incas es el español, y el español no hablaba quechua, y el español no conocía esta cultura. Por lo general, lo que hace el español es aplicar su cultura a la cultura del hombre andino para entender esta cultura. Por eso, para el español, en sus crónicas, en su historia, este había sido un anfiteatro, un coliseo, el coliseo romano se parece. Hasta hace 50 años atrás, se descubre el verdadero sentido de esta estructura. Cuando se hacen excavaciones, se descubre que había humus. ¿Conocen el humus? Sí. La tierra negra, rica en minerales para la agricultura, en este punto. A eso le llaman composta natural. Se descubrió, e incluso el polen de la coca estaba acá. Y si ustedes observan a la parte, van a ir avanzando hacia aquel punto, para que the material that it was found down there, it was not black dirt anymore, like in the other side. The material in this platform, it was sand, sand taken from the Peruvian coast. So it is said that they reproduced the jungle, the coast, and the Andes in one thing. Let me show you the Andes. Venga, ¿han sentido cómo han desaparecido los vientos fríos? Sí. You feel how the cold wind disappeared now. Y va a volver a entrar en un rato esos vientos fríos, igual que las costas del Pacífico, las olas del mar generan eso, ¿ya? Vamos a ir a la sierra, vengan por acá. Let's go to the Andes region now, fields, jungle, coast, and now Andes, ¿ya? Selva, costa y sierra, vamos a ir hacia la sierra, vengan por acá. Al otro lado han visto, viento aparecía, desaparecía. Acá ya también encontramos estructuras expuestas totalmente a la cordillera de los Andes. Esos vientos fríos impactan directamente en estas terrazas. Tenemos reproducidas tres regiones, costa, sierra y selva. ¿Para qué? Para experimentar con las semillas. Después de adaptar la semilla de zona caliente a zona fría, esta era trasladada o a la costa o a la sierra, para probar, testear esa semilla. Si la semilla prendía, ya estaba adaptada al territorio inca, porque ojo que los incas no han conquistado realmente la selva. Por eso es que le prestan especial importancia al hecho de trasladar esos productos de la selva hacia la costa y la sierra, que es donde realmente estaban. Si la semilla prendía, ya la repartían a lo largo de su territorio. Así evitaban que su gente dependa de otras regiones. Así lograban la autosuficiencia y su economía crecía, porque la economía se basaba en la agricultura. Por eso este imperio. Sal blanca, sal doméstica, esta de acá es la sal rosada, la que es especial para las comidas. This is special for the professional cookers as well, competitive with the Himalayan salt.
Esta salsita, señores, es la que es un poquito costosa. Si ustedes la cotizan en Lima, 30, 35 soles el kilo. Acá lo encuentran hasta 5 soles el kilo. Lo encontramos en 5 soles porque ellos producen este tipo de sal, ¿ya? Y esta de acá es la sal medicinal, la que tiene azúcar. No apta para el consumo, pero sí utilizada para baños medicinales en caso de dolores musculares y problemas a los huesos. This is the medicinal salt for bones illnesses like arthritis, arthrosis, or rheumatism. Oh, the yellow one? Yeah, this is the yellow one. Okay, so we have the three types of salt. These three types of salt, they are produced in the flat that we are going to see on this way. The layer of salt will be formed on this way. On the bottom, yellow, on the middle, pink, and in the high side, white. Estos... Tres tipos de sal, ¿ya? Esta de abajo. Este es para los baños, ¿ya? Este es para los baños. Entonces, amigos, vamos a tener un tiempito libre. Si quieren llevarse un poco de sal, chocolate, lo puedan hacer. En 10 a 15 minutos estamos partiendo, ¿ya? 10 a 15 minutos. So, if you wanna...